de septiembre de 1522. Las olas rompen en las playas de Sanlúcar de Barrameda. En el horizonte se ve acercarse una nave que parece de fantasmas. Las velas completamente desgarradas, los mástiles tronchados, y no se ve a nadie en cubierta. La gente de Sanlúcar empieza a acercarse a la orilla del mar. De aquel barco empiezan a salir, uno tras otro, 18 hombres. 18 hombres que parecen tan fantasmas como el barco en el que han llegado. El primero de ellos, Juan Sebastián Elcano, se presenta y anuncia que son los 18 hombres que han sobrevivido a la primera vuelta al mundo. La nave, la victoria. Pero bien, lo que pasó, nos vamos a remontar 3 años atrás. El mar está un poco embravecido esta mañana. Nos vamos a agosto de 1519, el puerto de Sevilla. Allí, 5 naves. La más grande, la Trinidad, capitaneada por Fernando de Magallanes. Le siguen otras naves un poco más pequeñas. La San Antonio, que va cargada de todos los víveres que piensan que van a necesitar, no se sabe durante cuánto tiempo. Después, la Concepción. También va la Victoria, la única nave que regresaría. Y por último, una carabela, una nave pequeñita y muy rápida para las expediciones, la Santiago. En el puerto de Sevilla, en agosto de 1519, se están preparando Fernando de Magallanes en la capitana, la Trinidad, Juan Sebastián Elcano en la Victoria, y hasta casi 300 hombres llegados de todos los rincones del mundo. Los víveres piensan que van a servir para todo el viaje, pero realmente no saben cuánto va a tardar. Desde el puerto de Sevilla, por el río, saliendo por Sanlúcar de Barrameda, iniciarían un viaje alrededor del mundo. Por aquel entonces se pensaba que era redondo, pero no había seguridad. Fernando Magallanes habló con el rey de Portugal, le propuso aquella empresa. Podrían por fin dibujar el mapa del mundo conocido. En aquel entonces, mucha parte aún por conocer. Pero el rey de Portugal no quiso. Así que Fernando de Magallanes habló con Carlos I, el rey de España, y este accedió. Por eso prepararon las 5 naves y mucha carne de membrillo. Y vosotros y vosotras diréis, ¿y carne de membrillo por qué? Es que a Fernando de Magallanes, portugués de nacimiento, le encantaba la carne de... ¿Os gusta la carne de membrillo? A ti sí te gusta la carne de membrillo. ¿Por aquí os gusta la carne de membrillo? Es un alimento preciadísimo para Fernando de Magallanes, y lo llevaba para alimentarse él y todos los oficiales de las naves que emprenderían aquel viaje. Solo para los oficiales. El resto de hombres de la tripulación, hasta casi 300... podrían alimentarse de todo lo que la San Antonio llevaba en sus bodegas. Partieron hacia... las Molucas, donde ya los portugueses comerciaban. Las especias, el clavo, el cardamomo, la canela, mucho más valiosa que el oro en aquellos entonces. Portugueses y españoles estaban ahí compitiendo a ver quién encontraba la mejor ruta para comerciar con las especias. Los portugueses ya la tenían. Desde Portugal, navegando alrededor de África por el Océano Índico, llegaban hasta las Molucas, hasta las islas de las especias. Pero si Magallanes y su tripulación
tomaban este mismo rumbo, ahí estarían los portugueses para hundir los barcos y hacer falta para que los españoles no comerciasen con las especies. Así que Fernando de Magallanes dijo, bueno, pues como pienso y estoy casi seguro de que el mundo es redondo, en lugar de tirar hacia el este, vamos a tomar rumbo hacia el oeste. Vamos a intentar encontrar un paso para, una vez que lleguemos al oeste, 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 seguimos por el oeste, 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 oeste. Oh, ahora estamos en el este. Es lo que pretende Fernando de Magallanes, si se cumple que el mundo es redondo. Pues empezaron su incursión. Salieron del puerto de Sevilla, desembocadura del Guadalquivir por Sanlúcar de Barrameda, y emprendieron con bonanza el viaje hacia... hacia... el oeste. Oeste. Primera parada, las Islas Canarias, un lugar privilegiado para los navegantes que necesitaban buenos vientos y buenas corrientes para emprender la travesía del Atlántico. Allí en las Islas Canarias hubo el primer problema. Fernando de no electrónico, se entiende. En secreto, le avisaban a los portugueses que tuviese mucho cuidado por donde navegaba, porque lo estarían esperando. Eso hizo que Magallanes tuviera que cambiar su rumbo a última hora. Un rumbo que no comunicó absolutamente a ninguno de los capitanes del resto de las naves. Eso hizo sentir mal al resto de capitanes. ¿Cómo no van a comunicarnos hacia dónde vamos? ¿Cómo no van a decirnos cuánto tiempo durará este viaje? Pero Magallanes, a pesar de las recomendaciones, dijo, aquí el único comandante soy yo. Y los únicos que tienen que hacer los demás es obedecerme. No tienen por qué saber, solamente seguirme. Y eso causó cierto malestar. Unido al largo viaje y a que los víveres iban cada vez siendo menos, el agua fresca iba agotándose, y Magallanes hizo que el ambiente en las cubiertas de los barcos fuese un poquito tenso. A pesar de todo, llegaron hasta las costas de Brasil y allí, navegando cerquita de la costa, conocieron unos nuevos paraísos que nadie antes habían visto. Pigafetta. Pigafetta era el encargado en el barco de tomar buena nota de todo lo que iba sucediendo. Y entre las cosas que sucedían, las historias que iban encontrando en los lugares que iban visitando. Estas aves del paraíso tenían las patas de color blanco y el pico completamente blanco. Hacemos que son de color rosa, las patas rojas y el pico lo tienen curvado. Por aquel entonces, en aquella zona del mundo, los flamencos no eran así, pico recto y patas blancas. Contaban las historias de los guaraníes, los indígenas de aquellas selvas, que un día en la selva se organizó una gran fiesta de animales. Y decidieron ir disfrazados. Las más ideales, las serpientes. Si la serpiente era de color verde, con hojas se habían hecho una faldita de color verde. Si la serpiente era roja, la faldita era de color rojo. Y así de todos los colores, excepto la serpiente coral. La serpiente coral que tiene tres colores en su piel.
negro, rojo y amarillo. La serpiente coral tenía sus falditas de tres colores, negra, roja y amarilla. Todos los animales en aquel encuentro en la selva estaban fascinados con las serpientes coral. Jamás habían visto colores tan lindos. Y allí estaban las serpientes con su baile sinuoso presentándose al resto de animales cuando llegaron los flamencos con sus patas blancas, con sus picos rectos. ¡Qué saborío!, pensaron los flamencos. Con los ideales que vienen aquí todos los animales y nosotros aquí con nuestras patas blancas, con nuestros picos tan ordinarios. Vamos a buscar algo que nos decore las patas. Los flamencos emprendieron el vuelo en busca de unas medias que le pudieran servir para colorear sus pálidas patas blancas. Fueron buscando, preguntando por los animales, ¿tendrías unas medias de color rojo, negra y amarilla? No. ¿Sabes de dónde podríamos encontrarlo? Sí, la lechuza puede tener. Allá que emprendieron el vuelo los flamencos, llamaron a la puerta de la casa de la lechuza. ¿Sabéis cómo llaman los flamencos cuando llaman a una puerta de una de lechuza o de quien sea? ¿No? ¿Cómo? ¿Con el pico? ¿Podrían llamar con el pico? Podrían llamar. Pero llamasen con el pico, o llamasen con el ala, o llamasen con una pata, los flamencos son muy flamencos y se les nota que son flamencos. Allá donde llaman a una puerta, los flamencos llaman tan, tan, tracatrán. ¿Habéis oído? Repetid conmigo si nos importa. Una, dos y tres. Tan, tan, tracatrán. Así es como se nota que llama un flamenco a una puerta. Así que si algún día estáis en casa o en cualquier otro lugar y suene la puerta una, dos y tres, tan, tan, tracatrán, con toda seguridad que se trata de un flamenco. La lechuza, lo normal, cuando te llaman a la puerta, sea un flamenco o quien sea, ¿cómo se suele responder? ¿Quién es? ¿Quién es? Y los flamencos, para hacer notar que son flamencos, responde: somos los flamencos y olé. Así que si un día estáis en casa o en cualquier otro lugar y llaman a la puerta, una, dos y tres, tan, tan, tracatrán, y preguntáis, si al otro lado responden, somos los flamencos, y olé, abrid con tranquilidad porque tendréis cara a pico con un flamenco hecho y derecho. Bueno, pues los flamencos llamaron a la puerta de la lechuza le abrió, y los flamencos le pidieron unas medias que fueran de color rojo, ne y amarillo. La lechuza le dijo, ay, lo siento, amigos, pero en este momento no las tengo. De esos tres colores no las tengo. Y dicho esto, la lechuza, catapum, un portazo en los picos de los flamencos. Pero ellos no querían regresar con sus patas tan pálidas, así que emprendieron el vuelo y fueron a buscar a otra lechuza. Llamaron a la puerta, una, dos y tres. ¡Tan, tan, tracatrán! A lo que la nueva lechuza respondió, no se han enterado los flamencos, es que está la lechuza muy dentro, una, dos y tres. Y los flamencos, como flamencos, responden, somos los flamencos, y olé, la lechuza les abre la puerta, se trata de flamencos. Queremos medias que sean ne, ro y amarí. Lo siento, le dice la nueva lechuza, pero no las tengo. Adiós, buenas tardes. Picos a los flamencos. O que no quieren llegar con esas patas tan pálidas, se van a casa de otra lechuza. Llaman a la puerta. Una, dos y tres. Tan, tan, tracatrán. Y desde dentro se escucha. ¿Quién es? Y fuera ellos se presentan. Somos los flamencos. Y olé. La lechuza con toda la tranquilidad y confianza le abre la puerta. ¿Qué desean ustedes? Medias para estas patas blancas tan pálidas que sean de color rojo, ne y amarí. Tengo, dijo la lechuza. Ahora mismo se las traigo. Entró la lechuza y les trajo un buen manojo de medias de esos tres colores. Y los flamencos contentísimos se pusieron las medias en esas pálidas blancas patas. Ahora ya las patas no eran blancas, ahora eran de tres colores, ne, rojo y amarí. Contentísimos los flamencos emprendieron el vuelo a la fiesta, a la selva. Y allí estaban todos los animales ideales. Los hipopótamos disfrazados de pájaros intentando subirse a las copas de los árboles.
los cocodrilos vestidos como ranas, las ranas vestidas como mosquitos, y allí se lo estaban pasando todos en grande. Cuando llegaron los flamencos, recordaron la recomendación de uso de las medias que le había dado la lechuza. Cuando vayáis a la fiesta, si hay serpientes, no paréis de bailar. Los flamencos llegaron, como se lo estaban pasando bien, todos empezaron a bailar. ¿Habéis visto alguna vez los flamencos en las lagunas? ¿Paran alguna vez de mover las patas? No, ¿no? Pues allí estaban los flamencos, que habían aprendido bien la lección. Se acordaban muy bien de que no tenían que dejar de bailar. Y allí estaban bailando los flamencos con sus patas de tres colores, fabulosos, cuando las serpientes empezaron a acercarse sigilosamente, porque aquellas medias de tres colores que tenían los flamencos en las patas no les olía bien. Poquito a poco las serpientes se fueron acercando a los flamencos y los flamencos no dejaban de bailar. Los flamencos no paraban de bailar por lo que pudiera pasar, según le había recomendado la lechuza que le había dado las medias. Hasta que por fin uno de los flamencos, cansado, agotado, derrotado, cayó con las patas para arriba. En ese instante las serpientes se acercaron y vieron de qué estaban hechas las medias que tenían los flamencos. ¿Sabéis lo que eran? Su piel, pieles de serpiente que la lechuza había cazado y había guardado. Todas las serpientes, muy enfadadas, empezaron a quitarle a mordiscos las medias a los flamencos. Desde entonces, cuentan allí en las selvas de los guaraníes, que los flamencos ya no tienen las patas pálidas y blancas, la tienen de color rojo, por las mordeduras de las serpientes enfadadas por haberles ofendido poniéndose pieles de serpientes muertas. Desde entonces, dicen también los guaraníes, que los flamencos ya no tienen el pico recto, lo tienen curvado de los portazos que las lechuzas le fueron dando cuando no había medias para decorar sus blancas patas. Si alguna vez vais por una laguna y veis a los flamencos que no paran de mover las patas, ya no es que estén bailando, es que las meten en agua y las refrescan, porque todavía hoy les duran las molestias de las pecaduras de la serpiente. Estas son las historias que se fueron encontrando los marineros con Fernando de Magallanes, los que ya, al cabo de meses, iban soportando aquel largo viaje. Junto a Fernando de Magallanes iba Enrique. Enrique era un esclavo que acompañaba a Magallanes. Enrique procedía de la Isla de las Especies. En uno de los viajes portugueses, Enrique había venido hasta Portugal y había entrado al servicio de Magallanes. ¿Acordaros? ¿Y de dónde procedía? De la especiería, justo a donde iba Magallanes con su tripulación. Costeando, llegaron hasta el sur. Y allí, en las playas, vieron unas huellas gigantescas. Pensaron que los seres que dejaban aquellas huellas tan grandes tendrían que ser enormes, inmensos. Caminando por aquella costa, encontraron a uno de esos seres. Era tan alto como dos hombres juntos. Magallanes lo llamó Patagau, pie grande en portugués. Desde entonces, desde que encontraron a los Patagaus allí, en el sur, hay una zona de la actual Argentina que se le llama la Patagonia. Patagonia, de Patagau, de pies grandes, enormes, como los que tenían aquellos hombres, a los que engañaron, porque cuando vieron las piezas de metal, los Patagau pensaron que eran joyas. Magallanes y la tripulación le dijeron: tenemos muchas, mirad qué pulseras, mirad qué tobilleras. Pero no eran pulseras ni tobilleras, eran grilletes. Atraparon a algunos de aquellos gigantes, gigantes que no pudieron regresar más que en las anotaciones de Pigafetta, porque no soportaron el viaje lejos de su lugar de origen. Pero todavía tenían una importante labor por delante. Tenían que buscar
todo el paso para poder regresar por el este. La Tierra del Fuego, así la llamó Magallanes porque se veían en las distancias muchos fueguecitos pequeños. Era un conjunto de pequeñas islas, un laberinto que pensaban que las naves no podrían atravesar. Mandaron entonces a la carabela, a la Santiago, la más rápida y veloz, que iba atravesando aquel laberinto de islas. Pero al cabo del tiempo y de no regresar, pensaban ya que era imposible, que aquella empresa de Magallanes de dar la vuelta al mundo no se podría hacer. En el horizonte vieron caminando a los tripulantes de la Santiago. La Santiago, la más rápida y pequeña, había encallado y se había hundido, pero dijeron que sí, que se podía atravesar una nave menos. De las cinco ya nos quedan cuatro. Buscando en aquel laberinto, por fin atravesaron. Pero la San Antonio, la que llevaba los víveres que le quedaban, los que habían ido pudiendo recoger en los puertos que iban visitando, la San Antonio dijo: bueno, Fernando, mira, querido, hemos visto que el viaje es duro, es difícil, hemos encontrado el paso. Creemos conveniente dar la noticia allá en España, así que nos damos la vuelta, que nos vamos a casa. Pero bueno, dijo Magallanes, pero que os lleváis los víveres. No, mira, si quieres te dejo la carne de membrillo. Os dejamos la carne de membrillo porque los demás los necesitamos para el viaje de regreso. Pero no os vayáis, no nos podemos quedar, que tenemos gente en casa esperándonos, la familia, que está muy preocupada, que ha pasado la Navidad, no lo hemos vivido con ellos. Desertó. La San Antonio, la que iba cargada de víveres, desertó y emprendió el camino de regreso. De las cuatro naves que quedaban, ya quedaban tres. Hubo un motín. La gente estaba muy descontenta. Y Magallanes sentenció a muerte sobre el mar a más de la mitad de la tripulación. Pero claro, Magallanes dijo: a ver, vamos a ver. Si tengo tres naves, de las tres naves tengo media tripulación condenada a muerte por mí mismo. Si cumplo la condena, me voy a quedar con tres naves y muy poca tripulación. ¿Qué hago? ¿Hago cumplir la sentencia o los dejo marchar? Si los dejo marchar, pierdo cualquier autoridad. Si cumplo la sentencia, a ver quién lleva los tres barcos. ¿Qué creéis que hizo Magallanes? ¿Cumplió la sentencia de los condenados? No. A dos los desembarcó y los dejó abandonados allí en una pequeña islita como ejemplo de lo que le podía pasar al resto. Y perdonó la sentencia a los demás. Atravesaron el estrecho de Magallanes, que entonces no se llamaba estrecho de Magallanes, hasta ese día que lo descubrió Magallanes, y entonces lo llamaron el estrecho de Magallanes. Esto es lo que tiene ir por primera vez por un sitio que le puedes poner tu nombre. ¿Tú cómo te llamas? José. Pues si hubiera ido José, ahora mismo se llamaría el estrecho de José. ¿Sí? ¿Tú cómo te llamas? ¿Perdón? Rocío, si hubiera ido Rocío, pues ahora mismo se llamaría el estrecho de Rocío. Pero como era Magallanes, ahora se llama el estrecho de Magallanes, efectivamente. Y se encontraron, al pasar, un océano tranquilo. Un océano manso. Un océano que no les planteaba a la tripulación y a la navegación ningún peligro. Un océano pacífico, un océano que navegaban por primera vez. ¿Sabéis qué océano era? ¿Y cómo lo sabe? Qué lógica más aplastante, ¿verdad? Llegó Magallanes y dijo: ¿qué océano más pacífico? Vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Océano Pacífico. Pues sí, así fue. Atravesaron la Tierra del Fuego por el estrecho de Magallanes y emprendieron la travesía por el Océano Pacífico. Tres naves que quedaban.
llegaron por fin a las Molucas. Ya las tres naves, para que os hagáis la idea, han salido por este lado, por el oeste, y han aparecido no por arte de magia, sino por navegación y porque el globo era redondo, por el este. Ya estaban junto a las Molucas, ya estaban en las islas a las que estaban destinados a llegar. Pero eran un montón de islas, muy pequeñitas. Con la primera tuvieron una mala experiencia, porque les robaron. Y Fernando de Magallanes dijo, ¡que nos han robado! ¡Que nos han robado en esta isla! Pues ahora se van a enterar. Cogieron las barcas, fueron a esa isla y les robaron. ¿Y sabéis lo que dicen cuando robas a un ladrón? Que tiene 100 años de perdón. Dice, cuando robas a un ladrón, tiene 100 años del ladrón. Llamaron a esa isla la isla de los ladrones. Hoy en día se llama la isla de las Marianas. Pero entonces la llamaron la isla de los ladrones. Lo que yo no sé, porque un ladrón que roba a un ladrón, aunque tenga 100 años de perdón, no deja de ser un ladrón. Entonces lo de la isla de los ladrones no sé a quién se refiere. Si a la gente que estaba allí, que vio a los que llegaban de no se sabe de dónde y les robaron, o los que venían de no se sabe de dónde que llegaron y les robaron a los que ya vivían allí. Lo cierto es que lo llamaron la isla de los ladrones, los que se referían a todos. Allí llegaron y una de las tres naves que quedaban, la Concepción, estaba muy maltrecha, estaba podrida, tanto que se hundió. De las tres naves que quedaban, ya quedan dos naves quedaban. Allí, Enrique, ¿recordáis Enrique? El sirviente de Magallanes, ¿sabéis de dónde era? Lo dije, de aquí, de estas islas. Enrique fue el primero en darse cuenta. Dijo, a ver, si yo, Enrique, que no era su nombre indígena, si yo, Enrique, soy de estas islas, viajé con los portugueses hasta Portugal y desde Portugal me enrolé con Magallanes y con Magallanes he vuelto a las islas. ¿Quién ha sido el primer hombre en dar la vuelta al mundo? Él, Enrique. Enrique, el esclavo, el sirviente de Magallanes, no ha pasado la historia como el primer hombre en dar la vuelta al mundo, pero realmente así fue. El primer hombre que dio la vuelta al mundo, sin que él lo supiera hasta este momento, fue Enrique, el sirviente de Fernando de Magallanes. Aquí Magallanes dijo, pues ya está, ya hemos llegado, vamos a intercambiar. Intercambiaban baratijas por historias. En estas islas escucharon la historia de un hombre que recolectaba unos frutos que la tripulación de Magallanes jamás había visto. Un fruto con una piel peluda, muy dura, en cuyo interior hay una carne blanca muy jugosa y mucha agua. Los cocos, que crecen en las palmeras. Pues un comerciante de cocos cogió su caballo y se fue a coger cocos a una palmera. Pero esta vez no iba a cogerlas a las palmeras a las que estaba acostumbrado. Llegó a un lugar que las palmeras cocoteras estaban cargadísimas de cocos. Así que este buen comerciante trepó a una de aquellas palmeras y empezó a echar cocos abajo, a echar cocos abajo, a echar cocos abajo, a echar cocos abajo. Cuando ya tuvo un montón de cocos bajo de la palmera, empezó a colocarlos en lo alto del caballo. Uy, el primero se me ha caído, espera. Uy, el segundo se me ha caído, espera. Y otro coco, y otro coco. Uy, que se me ha caído otro, lo coloco. Uy, que se me ha caído. Y así estuvo un rato colocando todos los cocos que ya había cogido en el caballo. Y ya tenía el caballo cargado de cocos. Y se disponía a marchar al pueblo para venderlos. Pero como era un lugar que visitaba por primera vez, no recordaba muy bien el camino de vuelta. Y un muchacho que andaba por allí, le dijo, oye, muchacho, ¿sabes si me queda mucho para llegar al pueblo por este camino? A lo que el muchacho le respondió, lo voy a hacer en el idioma original de la zona. No supo muy bien lo que quería decir, pero emprendió el camino de regreso. Iba rápido por aprovechar el tiempo y llegar pronto.
pero como iba rápido, los cocos se le caían. Tenía que parar y volver a coger, a poner los cocos. Y como había parado, necesitaba recuperar el tiempo, así que iba un poquito más rápido, pero se le volvían a caer los cocos. Y como tenía que parar y colocar los cocos, tenía que ir más rápido para recuperar el tiempo. Así que, por más rápido que iba, más tardaba en llegar. Así fue como entendió las palabras de aquel muchacho cuando le dijo en el idioma original: si vas lento, llegarás pronto, pero si vas rápido, tardarás todo el día. Profeta, como una lección que tenían que aprender aquellos que llegaban de tierra lejana a aquellas islas, las Molucas. Fernando de Magallanes, con su tripulación ni sus armas, quiso someter a los pequeños reyes de aquellas islas y lo consiguió con mucho menos con la Pulapu, en la isla de Mactán. Magallanes esperaba 500 salvajes, pero aparecieron más de 5.000. Magallanes murió. El capitán de aquella expedición murió. Quedaba al mando el Cano, el Anao Victoria. Decidido no estaba. Le preguntó a la tripulación: ¿qué hacemos? Ya tenemos los barcos cargados de especias. ¿Qué hacemos? ¿Regresamos por donde hemos venido y tardamos tanto como hemos tardado hasta llegar aquí? ¿O seguimos adelante y encontramos por fin la ruta para dar la vuelta al mundo? ¿Qué creéis que dijeron los pocos tripulantes que quedaron? Claro, es que si no, no estaríamos aquí contando esta hazaña, evidentemente. El Cano, con su tripulación, decidió seguir con las dos naves, la Trinidad, ya sin su almirante, Magallanes, y la Victoria. El Cano al mando, el Cano con buena salud, la tripulación no tanta. ¿Sabéis cuál era el secreto? La carne membrillo. La carne membrillo. Y después os diréis por qué. El viaje de regreso se antojaba muy duro. Porque el mar, el océano Índico, no era tan pacífico como el Pacífico. Tormentas, huracanes, remolinos, tifones. Apenas tenía ningún alimento que llevarse a la boca. Tan solo el Cano, que tenía su carne de membrillo. No podían parar en ningún puerto. Toda esta zona era portuguesa. Si los portugueses veían a barcos con bandera española, cargados de especias, y por la ruta portuguesa, lo peor que le podía pasar es que lo metieran en los calabozos. Pero no, no era eso lo que temían. Piratería, asesinatos. Así que el Cano le dijo a la tripulación que seguirían para adelante, pero la Trinidad, la más grande, tuvo una vía de agua, se escoraba y se hundió. De los 5 hazañas, tan solo quedaba la Victoria, la nao Victoria. Atravesaron África, donde Pigafetta recogió algunas historias de animales. ¿Por qué los conejos blancos tienen los ojos rojos y saltones? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? En África lo cuentan muy bien. Hicieron un juego, una competición, el conejo blanco con la serpiente. ¡Serpiente! Una competición. A ver quién es capaz de aguantar más tiempo con los ojos abiertos. Y allá que se puso la serpiente, mirando al conejo, y el conejo mirando a la serpiente. El conejo mirando a la serpiente y la serpiente mirando al conejo. Y cuando la serpiente se cansó, dijo: ¡buah, qué aburrimiento! Dejó la piel de serpiente delante del conejo y se marchó. Allí estaba el conejo mirando con los ojos abiertos a la piel de serpiente. Mire, la piel de serpiente no miraba, estaba allí, ya está. Pero el conejo pensaba que allí estaba la serpiente y no podía perder, no podía perder delante de la serpiente. Tanto tiempo estuvo el conejo blanco mirando a la serpiente que se le pusieron los ojos irritados, rojos y saltones. Por eso hoy, si veis un conejo blanco, tiene los ojos rojos y saltones, no vaya a ser que pierda el juego con la serpiente. En África dicen que no cuentan cuentos a los niños, porque si cuentan cuentos a los niños, dicen en África que no aprenden a ser adultos. Los cuentos son para los adultos, para que no se les olvide cuando eran niños. Fijaos qué cosas más lindas dicen en África. Pero esas lindezas le servían por las noches a los marineros, solamente para un ratito, para aplacar el miedo que tenían de cuándo podrían regresar por fin a casa. Muchos peligros,
un 6 de septiembre de 1922, 3 años después, en las orillas de Sanlúcar de Barrameda, en el horizonte, como si de un barco fantasma se tratase, apareció la nao Victoria. Las velas rasgadas, los mástiles quebrados. La gente de Sanlúcar empezó a agolparse allí en la orilla del mar. Bajaron del barco como fantasmas Juan Sebastián Elcano, con los 18 hombres que habían sobrevivido, de los casi 300 que habían salido al mar. Soy Juan Sebastián Elcano y venimos de dar la vuelta al mundo. 2 días después, río arriba, Elcano con la nao Victoria y los 18 tripulantes llegaron hasta Sevilla para dar la noticia al rey que después de 3 años habían demostrado que la Tierra era redonda y que el primer ser humano en dar la vuelta al mundo había sido Juan Sebastián, pero no entre nosotros y nosotras. Ya sabéis que el primero no fue Juan Sebastián Elcano, primero oficial, pero el primero fue Enrique, el esclavo de Magallanes. Y es por esto que después de tanto tiempo, aquella hazaña se sigue recordando en estos días. Unos viajeros muy valientes, que con 5 barcos cargados de víveres, que no se sabe hasta cuándo podían durar, emprendieron un largo viaje, que no sabían cuándo iban a regresar a un lugar que no sabían ni siquiera si existiría. Qué difícil es tomar una decisión así. Pues ellos lo hicieron y llegaron. Muchos enfermaron y murieron después. Juan Sebastián Elcano no, porque había comido carne de membrillo. Y es que por aquel entonces, los marineros, cuando estaban tanto tiempo en el mar, tenían poco alimento fresco, ni agua limpia, ni frutas y verduras. Enfermaban rápidamente del escorbuto. Ellos no lo sabían, pero enfermaban por no tomar alimento fresco, porque les faltaba vitamina C, que es lo que tenía la carne de membrillo, que llevaban los oficiales para alimentarse de ellos. Ellos sí pudieron sobrevivir con mejor salud gracias a la carne de membrillo. Así que, chicos, chicas, si hay un superalimento que en las peores condiciones puede mantener y ayudarnos a emprender grandes hazañas como la de Magallanes y Elcano, es una buena carne de membrillo. Amigos, amigas, ha sido para mí un placer estar hoy aquí en este lugar, en este espacio, con estas condiciones maravillosas, donde se demuestra que la cultura es segura y que podemos seguir disfrutando, un poco atosigados por la respiración, pero eso no es lo peor. Lo mejor de todo es que estamos aquí pasando un buen rato este sábado en un día tan estupendo. Amigos, amigas, os voy a pedir para vosotros y vosotras que sois unos valientes, para el Ayuntamiento de Algeciras, para el museo, que ha sido también muy valiente haciendo esta actividad, el último y más fuerte de los aplausos de esta mañana.